Don Martín, a mi marido a plena luz del día delante de todos en este pueblo. ¿Qué más quiere? No soy hombre de tomar decisiones motivado por la exaltación. En este caso, disculpe, señor comendador. Pienso que la señora Cielo tiene razón. ¿Quién más tendría motivos para desear la muerte del capitán mayor a no ser don Martín? En ese caso, señora Cielo, no piense que no respeto su dolor. Pero le pido que trate de encomendar el alma del muerto. Yo me encargaré del resto. No he de agradecer a vuestra merced, porque pienso que está haciendo menos de lo que debe. Ya me enteré de todo. Decidme pronto, ¿en qué puedo serviros? En nada, padre, en nada. Pues cuando mi marido estaba vivo, vuestra merced actuó a nuestra espalda varias veces. Casó a María Dolores y a Martín en secreto. Los ayudó no sé cuántas veces en contra de la voluntad de mi esposo. Hablaré con el padre Ovico para encomendar el alma del muerto. ¡Madre! ¡Madre, es verdad! ¡Nuestro padre murió! ¡No puede ser verdad! Vuestro padre fue asesinado. Pero yo sé quién es el culpable. ¿Quién es, madre? ¿Quién es? Es don Martín. Solo puede ser él. Pero yo moveré cielo y tierra para verlo ahorcado. Chica, yo vine corriendo del pueblo para contarle la noticia. ¿Pero qué noticia es esa para que su merced esté tan preocupado? El capitán mayor fue asesinado. Apareció muerto en la selva. Que Oshalá nos ayude. ¿Por qué tanta preocupación, chica? José María, solo su merced y yo, solo nosotros, sabemos que él estaba metido en el tráfico de diamantes. Su merced se lo contó al comendador, ¿lo olvida? Yo lo sé. Pero el comendador es muy astuto. Ayer mismo llegó a casa todo satisfecho, mostrando los dientes de tanto reír. Su merced piensa que haya mandado a matar al capitán mayor para verse libre del traficante, sin la necesidad de un tribunal donde podría ser presionado por los amigos influyentes del capitán mayor. Claro, claro que sí. Y yo me enteré de una cosa. ¿Recuerda cuando don Evaristo vino por orden del gobernador? Claro que sí. Pues muy bien. Él y el capitán mayor le dieron la misma idea a mi comendador. Mandar a matar al sargento mayor para no tener que llamar al tribunal. Ellos querían hacer creer a mi comendador que el sargento mayor era el traficante. Pero mi comendador se negó para no caer en la trampa. Pero ahora ha de haber usado la misma estrategia para matar al capitán mayor. Pero don Evaristo y el gobernador de las Cherais seguramente ya saben que el comendador sabía del tráfico. Y lo han de acusar. ¿Qué puede suceder, José María? Bien, la familia del capitán mayor es influyente. Pueden presionar al rey don José I y al marqués de Pombal. Depende de cómo se encaminen las cosas. El comendador hasta puede perder el puesto. Ay, qué desgracia. Señor Jacobino, ahora lo sé. ¿Qué sabe, desgraciada? Sé por qué quiere que diga que no salió ayer. Porque fue asesinado el capitán mayor, ¿no es cierto? Yo no soporto cuando empieza a tener ideas. Pero fue así, ¿no? Vuestra merced quiere que me quede callada para proteger a vuestra merced. Yo nunca necesitaré la protección de ninguna sucia negra. Pero es mejor así, para evitar malentendidos. Nosotros hicimos un trato, señor Jacobino, y yo he de cumplir mi parte. ¿Trato? ¿Para qué quiere vuestra merced la libertad? ¿Para pasar hambre en la calle? Yo sé lo que quiero, señor Jacobino. Yo sé lo que quiero. Lo que sé yo es que tengo mis motivos para que no me guste esa idea. Es por eso que estoy tan nervioso. Qué gente salvaje. Capaz de matar por cualquier tontería. Todos los días temo por vivir aquí. Pero vuestro padre no me oye. Es mejor vivir en Portugal. No importa tener que correr todos los peligros. Mejor que aquí en este territorio sin ley. Yo pienso que no, madre. En Portugal vivíamos todo el tiempo en sobresalto.
Aquí podemos salir. No existen inquisidores por todas partes. Somos como cualquier otra persona. Estoy cansada de saber que vos amáis esta tierra. Siempre fuiste contraria a todo lo que me gusta. Y vos, Joaquina, ¿me ayudaréis a convencer a vuestro padre y a vuestro esposo a mudarnos del pueblo antes de que la desgracia se desplome sobre nosotros? ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay, Dios mío! ¡El bebé! Tenemos que apurarnos. Vamos, María Gracia. Vaya a llamar al esclavo y avisar a mi esposo y al señor Félix para que traigan a la partera. ¡Ay, mi pequeña! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a llevarla a su cama. ¡Venga! Yo os ayudo. Despacito, despacito. Vamos, así, muy despacito. Vamos. Vamos, mi pequeña. Oh, ¡qué suerte que le encuentro, señora María! Yo no sabía que me estaba buscando. Nosotros tenemos nuestro secreto, o ya lo olvidó. Pero yo la andaba buscando con tanta prisa porque mi hijo está naciendo y necesito que nos ayude. Pues así sabe que yo no soy partera de profesión. Pero yo sé que ha traído a muchos hijos de esclavos a este mundo y al nieto de vuestra merced. Yo voy porque pa' vuesa sé que ya ayudó a mucho negro. A otro no lo ayudaría. Créame que ayudaré a que nazca su hijo como si fuera de mi familia. ¿Qué dice? ¿El comendador titubea? Al final no ha conseguido pruebas contra don Martín. ¿Qué pruebas serían necesarias? Si todos saben que don Martín afirmó que mataría al capitán mayor en la primera oportunidad. ¿Acaso en este lugar no hay ni ley ni orden? Violante, yo pienso lo contrario a lo que dice su merced. Si no hubiera ley, el comendador arrestaría a quien quisiera, pero no espera evidencias. Violante, Javier tiene razón. ¿Evidencias? Si ambos eran enemigos a muerte, ¿qué motivo habría para matar a un hombre de la posición del capitán mayor? ¿No entienden que si aceptamos una medida injusta como la del comendador, nos desgraciaremos a nosotros mismos? Uno de nosotros puede ser asesinado y nadie hará nada. Nadie aquí ha reflexionado. ¿Ha pensado que la muerte del capitán mayor pudo haber sido causada indirectamente por su merced? ¿Cómo osa? Vuestra merced aconsejó al capitán mayor que matara a don Martín e enviara a María Dolores a un convento. No diga que no. Su merced nos lo dijo hace pocos días. Hice lo que debería haber hecho. Sepa que no me agrada en lo absoluto oír esa acusación. ¡Cállese! Padre, no le preste atención a ese inútil. Iré a visitar a la señora Cielo. Señorita Violante, no basta. Las desgracias que ocurrieron todavía va a atizar los sentimientos de la viuda en contra de don Martín. Su merced, por no haber sido nunca nadie y por continuar sin ser nadie, no entiende que las personas de bien en momentos de tragedia deben unirse. No lo entiendo. Ya que cuando murió mi hijo, vuestra merced no me regaló ni una sola palabra de consuelo. Lo olvida. Tal vez porque su merced tuvo algo de culpa en la muerte de mi hermano. Permítame. Señora Cielo, es necesario tener valor. Cuando alguien muere de una dolencia, de una larga enfermedad, nos acostumbramos a la idea, pero así, súbitamente, vuestra merced no sabe lo que estoy sufriendo. Cualquier palabra que pueda decir será pequeña para aliviar su dolor. Comparto su sufrimiento como si fuera mío. Pero dígame,
Supe por mi padre que habló con el comendador. Él se rehúsa a castigar al culpable, puede creerlo. Por eso vine. Su merced y su familia tienen relaciones de parentesco y amistad con el gobernador de las Gerais. Yo le escribiré para que presione al comendador. Hará eso por mí. Yo no sé leer ni escribir. Lo haré. Lo haré si es realmente necesario. Antes de eso, yo hablaré con el comendador. Los días de don Martín están contados. Contados. Lo pensé muy bien. Y quiero que esta vez vuestra merced haga lo que digo. Su merced nunca me habló con tanta firmeza. Yo conozco a vuestra merced. Yo sé que se entregará pensando en mí. Sí. Es lo que debo hacer. Pero las ideas tienen una razón de ser, Martín. De todos modos, estaría tranquila si no fuera por vuestra merced. Nunca nadie pensaría en mí. Una mujer frágil como yo. Nadie pensaría nunca que yo sería capaz de semejante disparate, Martín. Pero vuestra merced, Martín, vuestra merced sí será condenado, no lo entiende. ¿Cómo está tan segura que no soy el culpable? Seguramente porque sabe quién es. Otra en su lugar me estaría acusando. En fin, era su padre. Yo sufro, Martín. Tal vez no lo parezca. Pero yo siento dolor y tristeza porque mi padre se ha ido de esta tierra sin que hayamos hecho las paces, Martín. Márchese. Martín, tome un caballo y márchese del pueblo solo. Vaya. Su merced se quiere ver libre de mí. No, no. Yo quiero que vuestra merced huya antes de que sea arrestado. Está desesperada porque yo sé. Yo sé que fue su merced. Y no puede mirarme de frente. Es inútil. Es inútil, Martín. ¿Qué debo hacer para que vuestra merced entienda lo equivocado que está? ¿A dónde va? Voy a la iglesia a ver el cuerpo de mi padre para guardar un último recuerdo. Lo que admiro en su merced, señorita Violante, es que nunca me decepciona. ¿Qué ambiciona con esas palabras? Siempre supe que vendría aquí a pedir el arresto de don Martín. Solo pienso lo que es correcto. No, señorita Violante. Su merced quiere enfrentarme. Busca situaciones, pretextos para luchar conmigo. Para hablar en voz más alta de lo que debe, y yo sé por qué. No, no hable aún. Esa fue la manera que encontró su merced para enfrentarme. Y para al discutir conmigo poder expresar su dolor por el rompimiento de nuestro compromiso hace tanto tiempo. Ahora es su merced quien me enfrenta. Yo podría responder a su merced que tal vez llegue a arrestar a don Martín. O tal vez no, si pienso que otro es el culpable. Yo le escribiré al gobernador de las Gerais por la señora Cielo. Y él me presionará para que arreste a don Martín. Y tal vez estemos enviando a un inocente a la horca. ¿Es lo que quiere? Ah, señorita Violante. Yo podría callar todas sus palabras. Todos sus argumentos de una sola vez. ¿Con qué palabras? ¿Palabras? No. Sin ninguna palabra. Ah.
Es lo único que su merced quiere. Un beso y nada más. Pero ese beso ya no es suyo, porque fue demasiado lejos en otras ocasiones. No obstante, a pesar de toda la rabia contenida en su cuerpo, sus labios son deliciosos. Violante, Violante. Hija mía. Violante. Señor comendador, no vengo aquí como sargento mayor, sino como hombre. Diga, ¿qué le hizo a mi hija? No entiendo la pregunta, sargento mayor. Sí, creo que la entiende. Mi hija salió de aquí desorientada y se desmayó en mis brazos. Está en casa, acostada, ardiendo en fiebre. ¿Fiebre? Qué interesante. ¿Su merced se burla de mi familia? No, tan solo me sorprendió la fiebre de su hija. Nada sucedió, tan solo una discusión. Con un final que a la señorita Violante no debe haberle gustado mucho, tan solo eso. Señor comendador, su merced me ha humillado como padre más que suficiente. De tal manera que no me importa humillarme delante de su merced. Yo le pido, Violante es lo más importante que tengo en la vida. No la haga sufrir. Señor sargento mayor, si depende de mí, su hija no volverá a sufrir. Basta con que esté lejos de este despacho. ¿Pasa algo, María? Mi pequeña está sufriendo. No la dejes sufrir así. Tu mujer sufre mucho a la hora de parir, señora Gioma. Es como si le estuvieran arrancando las entrañas. No se puede hacer nada. Pero como le duele, le duele. Es mejor que se vaya, es mejor que salga de aquí, porque si no va a interrumpir su trabajo de parto, señora Gioma. Ya me voy. Trate de calmarse, hija. Con fuerza, hija mía. Vamos, vamos, eso es, más fuerza. Vamos, eso es, vamos, vamos, eso es, hija, vamos. Eso, eso, eso. ¡Ay, socorro! ¡Ay, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ay, sí! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ay, socorro! ¡Ay! Ya nació. Ya nació, señor Pereira. Nuestro hijo nació, señor Félix. Nació, es un varón, un varón. ¿Es un varón? Voy a verlo. Déjame ver a mi hijo, déjame. Oh, por favor, déjame cargarlo. Ya, ya. Tenga cuidado. Vuestras manos son muy toscas para cargar un niño tan pequeño. Yo estoy explotando de la felicidad. Perdóneme. Es que la clava Fátima está teniendo a su hijo. Y yo vine a saber si la señora María la puede ayudar. ¡Qué disparate! La partera está cuidando a mi hija.
Señora, su nieto ya nació. Y yo no puedo dejar a una esclava desamparada. Señor Félix, ¿puedo llevar esta tijera? También voy a necesitar unos paños limpios. Sí, María. Ayúdame. No deberíais usar unos paños tan finos con una esclava. Señor Pereira, yo soy libre. Ya lo sabe. Y no le pedí nada a cambio por ayudar a nacer su nieto. Mi precio es una tina de agua prestada, esta manta, los paños y la tijera. Y ahora me marcho. ¿Qué partera tan atrevida fuisteis a buscar? Es atrevida, pero muy buena, ¿no? Oh, mi hijo nació muy bonito, ¿verdad? Sí, señor Félix. Acercaros. Ahora sí somos una familia. Sí. ¿Cuál es el motivo de pararos? Ya lo sabré, señor conde. Parece enferma. Lo mejor es ponerla con las novicias y llevarla hasta el pueblo. Allá sabremos quién es. Qué extraño. Algo parece hacerla sufrir. Así es. Vamos. Con cuidado. ¿Qué tiene, doctor? Vuestra Merced me contó que en el pasado ya tuvo delirios provocados por una fuerte emoción. Sí, su novio había sido ahorcado. Pero hoy no ocurrió nada tan especial. Tan solo habló con el comendador. Prepararé una tisana para que baje la fiebre. Deje a una mucama para que vele por ella. En el caso de que empeore. Yo lo haré, doctor. Ahora lo acompañaré hasta la puerta. Sí, señor. No, no, Violante. Soy yo, su hermano Luis Felipe. Vine a ver cómo está. Supe que sufrió un shock. Me queman los labios. Dígame, Violante, ¿qué fue lo que ocurrió? Ahora lo sé. Él me ama. Sí, él me ama. Sabe bien que no. ¿Qué le hace pensar así? Yo sé que él me ama. Él titubea, no quiere volver atrás, pero yo sé que me ama porque él me besó. ¿Besó a vuestra Merced? Me besó con furia, con amor. Violante, por la gracia de Dios, no hable de ese tema con nadie más o pueden interpretarla mal. Yo hablaré con el comendador. Sí, hable, hable. Diga que lo estoy esperando. Dígale. Señor. Señor comendador,
Quise aprovechar que en esta época los días tardan más en terminar. Y vine a hablar con vuestra merced. Es un asunto de hombre a hombre. Llévese al niño. Siéntese. Con su permiso. Ahora diga, ¿qué lo trae por aquí? Señor Joao Fernández, vuestra merced besó a mi hermana Violante. ¿No es cierto? Vuestra merced no ha vivido lo suficiente para saber de mi amor por Martín y por mi hijo que arrancaron de mis brazos. Vuestra merced ya no tiene hijo. Eso mismo. Márchese. Vuestra merced ya no es mi hermana. Ni este es su padre. Ni el niño es su hijo. No, María Dolores. Yo sigo siendo vuestra hermana. Yo quiero mucho a vuestra merced. Cállese, Ana. La iglesia es un lugar sagrado. No es aquí que sus mercedes deben resolver problemas de familia. Aún el peor enemigo tiene derecho a rezar ante el ataúd de un muerto y pedir perdón si así lo desea. María Dolores, quédese. Vuestra merced llora de culpa. Cállese, Isabel. Oiga, sacerdote. Ahora es mejor que se vaya. No piense en el daño que le hizo. Violante está en cama, con delirios. Cree que por besarla, vuestra merced la ama. No esperaba que tuviera esa reacción. ¿Por qué jugó con ella de esa manera, señor? Ella me enfrenta todos los días. Sin embargo, admiro su firmeza, su fuerza. Y siempre deseé probar un beso de ella. No piense que no conozco los defectos de mi hermana Violante. A mí mismo me ha hecho mucho daño, en verdad, más de lo que puedo revelar. Pero sé que posee un lado frágil, perturbado. El beso que le dio le hizo mucho daño. ¿Piensa que debo ir a verla? ¿Aclarar todo? ¿Explicar que fue un momento de rabia, tal vez? Pienso que no debe recibirlo bajo cualquier pretexto. Ahora sé que no es solo mi hermana
quien guarda un sentimiento por vuestra merced. Vuestra merced también siente algo por ella, pero es algo confuso, extraño, que le puede causar mucha desesperación a cualquiera de los dos. Perdóneme. Yo debería mandar a servir la boca de Violante en la cena. Sírvala, señora chica. Yo no puedo. Violante está demasiado protegida, es noble. Ay, qué rabia. Oír todo lo que oí con mis propios oídos. Pero esta vez ella tendrá que vérselas conmigo. El señor comendador está subiendo. Cuidado, nos puede oír. Zun, 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 allá en el medio. ¿Es así como pretende criar a mi hijo, chica? ¿Oyendo canciones de cuna africanas? Salgan. Déjeme, yo no me siento bien. Su merced sabe que estoy preocupado por la educación de nuestro hijo. Responda. Lo que respondo es que todo niño criado en esta tierra duerme oyendo canciones africanas. Sí, su merced ya debe haber oído muchas, porque son las esclavas quienes crían a los niños, porque las señoras solo duermen. Es verdad. Yo mismo tuve una negra vieja que me crió. Esta vez su merced me atrapó. Yo siempre atrapo a su merced. ¿No me quiere besar? ¿Dónde metió su merced la boca? Tiene olor a estiércol. Me voy a lavar deprisa. No haga eso, chica. Su merced... Diablos, no le debo explicaciones. Eso es muy cierto, porque no ha de haber sido culpa de su merced el haber metido la boca en estiércol. Por la gracia de Dios, ¿dónde vive la señora Bienvenida y su hijo? El hijo yo no sé, pero ella es solo una. Vive con el nieto y es la dueña de aquella posada. ¿Una mísera posada? Es la única del pueblo. Su merced tendrá que hospedarse en ella. Bienvenida. Señora Bienvenida. ¿Sí? Él llegó. ¿Quién? El conde. Ayúdeme a encontrar una ropa más adecuada. Ah, oh, el conde. El conde de la barca. Ay, señor conde. Bien, yo soy Elvira, la esposa de vuestro nieto. Cuánto gusto, señora Elvira. Ay. Cuánto gusto. Ya veo que mi nieto entiende de mujeres. Su merced tiene porte. Ay, su merced me confunde con tantos galanteos. Bien, acomódese. Yo sé que nuestra pequeña posada tal vez esté muy por debajo de aquello con lo que está acostumbrado, pero yo se la ofrezco de corazón. Siéntese. Señora, tan solo dígame, ¿y mi hijo? Bien, yo no llegué a conocerlo, pero la señora Bienvenida sabrá contarle mejor lo que pasó con él. Pero su nieto, mi esposo José María, está por bajar. ¿Se atrasó? No, él lo vio de la ventana y quiso rizarse un poco más el cabello para tener una mejor apariencia al conocerlo. ¿Rizarse el cabello? Sí, con una plancha caliente queda levemente rizado, vea. ¿Señor conde? ¿En verdad es el conde de la barca a quien esperamos con tanta impaciencia? Sí, soy yo. El conde de la barca. ¿Y su merced quién es? Nuestro nieto José María. ¿Quién más podría ser? ¡Ay, qué placer conocerlo! Es justamente como me lo imaginaba. Elegante y tan gallardo. Y yo...
correspondo a sus expectativas. Digamos que es más refinado de lo que esperaba encontrar en un lugar tan inhóspito. Y para quien no fue educado en la corte, su merced presenta modales. Modales extrañamente corteses. Ay. Le agradezco mucho sus elogios. Tal vez sea la sangre noble que heredé de su merced que me da modales tan, tan refinados. ¿Y sus hijos? No puedo esperar para ver a los pimpollos. Bien. Bien, es que aún... aún no, no hemos tenido, hijos. De eso se trata. Mi sangre no nos ha complacido con bebés, aunque me encanten los niños. Cierta vez hasta hice una muñeca para una pequeña. Tenía peluca, vestidito, un primor. Bien. Era un negocio. Yo la vendí muy bien. Veo que su merced necesita aprender mucho hasta convertirse en un verdadero hidalgo. Nosotros, los de la familia noble, nunca trabajamos en el comercio y ver a mi nieto dirigiendo una posada es una gran ofensa. Yo entiendo. Pero cuando le deje mis tierras y una parte que le dejaré para que viva con dignidad, ya no pensará en negocios. Ay, qué palabras. Qué palabras agradables. Eso naturalmente dependerá de su prole. Creo que en mi carta yo le hablaba de que, para heredar, su merced debería ofrecerme un heredero, un varón. Sí, lo leí. Lo leí. Es algo que quiero confesar desde hace tiempo, pero no sin la presencia de la señora Bienvenida, a quien deseo tanto ver. María, es una hembrita, Fátima, una hembrita. Ella va a ser tan desgraciada como yo, María. Tal vez se salve, Fátima, es casi blanca. Ay, María, si no fuera por ese que vino hasta aquí, yo habría muerto con ella. Yo soy la madre de los negros, Fátima. Tengo que velar por todo. Es mi obligación. Démela. Vine tan pronto como recibí su mensaje. Pues mucho me extraña que haya sido necesario el mensaje. A fin de cuentas, mi marido era su amigo. Vuestra merced ha de perdonarme, pero yo no me siento bien dentro de la iglesia. Es una vergüenza. Un hombre que le sirvió al regimiento la vida entera, y ni el comendador ni el sargento mayor vinieron a dar la despedida. Pero es mejor. Es mejor para que se sepa con quién se trata. Solo me sorprendió el mensaje de vuestra merced. ¿Qué ha de querer de mi humilde persona? Vuestra merced me toma por una idiota, señor Jacobino. ¿Qué dice? Quiero los diamantes que eran de mi marido y que los tiene su merced. ¿Cómo? ¿Piensa que algo cambió con su muerte? ¿O me entrega los diamantes o lo denuncio ahora mismo? ¿Qué es esto, chica? Porquería de gallina. Su merced es demasiado atrevida, chica. Para lo que su merced mete en la boca, está muy bien. Muy bien, chica. Su merced siempre quiere probarme que puede educar a mi hijo con los modales de la corte. ¿Son estos? No meta a mi hijo en este asunto. ¿Es con este comportamiento que su merced quiere que crezca?
Saque a mi hijo de todo esto. Si alguien tiene la culpa es su merced, que besó a Violante, yo lo sé. La besé con rabia, chica. Su merced no comprende. Nadie besa con rabia. Pues su merced lo va a probar. Escenas del próximo capítulo. Mi abuela es muy sabia. Sí, la señora Bienvenida ha curado a muchas personas. Dicen que cuando alguien está en un barco hundiéndose, aún sin saber nadar, aprenden el primer intento para salvar la vida. Es lo que haré. Me sumergiré para salvarnos. Venga, yo soy el mar. Sumérjase, venga. Ay, José María, venga.